edición invisible de Griffith. David Ward Griffith, luego de intentar todo tipo de trabajos y fracasar en ellos, incluyendo novelista, llegó a la productora de Porter buscando trabajo como escritor. Lo que consiguió fue un trabajo como actor, comenzando así su carrera en el cine. Su primera película fue The Adventures of Lolly en 1908, la cual le consiguió un contrato con la productora Biograph, con la cual hizo alrededor de 450 películas hasta 1911. Con este trabajo refinó su arte, pasando de aquellas historias con ángulos y planos fijos a la construcción narrativa multiplano que conocemos ahora. Griffith experimentó y perfeccionó las técnicas básicas del montaje cinematográfico que conocemos hoy, como el cambio de plano por corte, cut-in, es el acercamiento a los personajes o a los objetos pasando por corte. Griffith la refinó de tal manera que pasaba de un plano abierto a uno medio y luego a uno cerrado, estableciendo las reglas básicas del raccord moderno, la regla de los 180 grados, eje de acción. Consiste en trazar una línea imaginaria en la dirección de la acción, movimientos o miradas, y escoger uno de los dos lados de esta línea para mantener la continuidad y no confundir al espectador al cortar de un ángulo a otro. El contraplano es pasar entre dos tomas generalmente contrarias en ángulo para mostrar el desarrollo de las acciones desde los puntos de vista de los que las ejecutan. El mejor ejemplo de este es una conversación entre dos personas, que se hace generalmente intercalando dos planos similares de los personajes, pero con composición contraria o reflejo. Montaje alternado consiste en cortar entre dos escenas que ocurren al mismo tiempo. Griffith exploró esta técnica incluso usando tres acciones que ocurrían simultáneamente. Los planos de ubicación son planos abiertos que ubican en el espacio y el tiempo de la escena. Consiste en mantener las miradas de los personajes en la dirección correcta de acuerdo con lo establecido en tomas anteriores. El corte en la acción, el cual Griffith llamó corte invisible. Consiste en pasar de un plano abierto a uno cerrado o viceversa justo en el momento en el que se ejecuta la acción. Luego de dejar Biograph, Griffith logró hacer una de sus películas más importantes, El nacimiento de una nación, Birth of a Nation, en 1915, considerada la película más costosa de la historia en proporción histórica y también el primer éxito de taquilla. Ninguna otra de sus obras la superaría. Esta película fue la culminación de todo su desarrollo cinematográfico. Sin embargo, Intolerancia, Intolerance, de 1916, sería la inspiración de los maestros del montaje soviético. Para el teórico del cine, Ángel Fareta, el aporte de Griffith no se limita a la edición, sino que habla de tres elementos formales y estéticos: el fuera de campo, el principio de simetría y el eje vertical.